Alma, ¿estás seguro de que es aquí? ¿Ya llegaste al lugar? No hay nada. Esa es la dirección que aparece en los registros. No estoy seguro de que alguien vive aquí. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien? Vengo de la aseguradora, buscando a Arcadio Buendía. Bienvenido. Veo que ya has explorado el lugar. Toma asiento, por favor. Disculpe, ¿usted es Arcadio Buendía? Vengo de la aseguradora. Sí, sé quién eres. Por favor, toma asiento. ¿Y su nombre es? Llámame Melquiades. Señor Melquiades, aprecio la comida, pero... No, sin el señor. Solo Melquiades. Melquiades, le agradezco la comida, pero solo estoy aquí para encontrar al señor Buendía. Sí, sé lo que buscas. Pronto encontrarás al Buendía que buscas, pero primero, a comer. Melquiades, ¿será que usted me puede ayudar? Estoy buscando al señor Buendía, ya que hay una pensión por reclamar y esta es la última propiedad que tenemos en su registro. Lo único es de que hay un hueco de 40 años donde no hay absolutamente nada. No me sorprende. Macondo no es un lugar que puedas encontrarse como tal. Macondo te encuentra. Yo conocí a los Buendía hace ya unos años. José Arcadio, llevamos 3 horas. 3 horas y no encontramos nada. Ernesto, aunque quisiéramos volver, no hay por dónde. Mira detrás de ti. José Arcadio Buendía huyó tras matar al pretendiente de su esposa, buscando un lugar en donde sentarse. Es inútil, Ernesto. Aquí no hay nada. No. Mira. En ese momento no encontraron a Macondo. Macondo los encontró a ellos. En los primeros años de Macondo la vida iba bien. Se repartieron los terrenos para que nadie se quedara sin casa. Fue ahí cuando conocí a José Arcadio Buendía. Úrsula, nadie morirá en Macondo. Haremos el cementerio hasta que la muerte llegue, si es que nos alcanza. Pero por mientras... el metal en sus manos. Descubra la vida en los objetos. ¡Acérquense! ¿Quién eres, forastero? ¿Qué es lo que traes? Solo lo necesario. Despertará con esto la vida de los metales. En mis muchos viajes, siempre traté de traer algo nuevo para los Buendía, porque yo sabría lo que vendría. En este cuarto encontraremos la respuesta. Tal vez no en esta vida, pero siempre habrá un Buendía en Macondo. Tienes que entender que lo que encontraremos aquí tal vez no sea lo que estás buscando. Esto
es más grande que tú y yo, mi amigo. Días, meses, años pasamos en ese cuarto, tal vez en vano. José Arcadio Buendía siempre quiso un legado, pero el camino nunca fue tan fácil. ¿A qué te refieres? A José Arcadio Buendía le costó mucho trabajo convencer a Úrsula de que le diera descendencia. Por favor, Úrsula. Que no. Úrsula, entiende, mujer. ¿Cómo le va a salir una cola de cerdo a un niño? Así le pasó a mi tío y no me voy a arriesgar. Pero al final José Arcadio Buendía convenció a Úrsula. Y de Úrsula y de José Arcadio Buendía salieron 3 hijos. 2 varones y 1 mujer. Aureliano, el de en medio, se volvió un guerrillero y peleó en 32 guerras. Las perdió todas. José Arcadio, el mayor, le dio la vuelta al mundo 65 veces y regresó por Rebeca, la adoptada. Y la pobre Amaranta, la menor, siempre peleó por el amor contra su hermana, pero el amor nunca la encontró. Señor Melquiades, realmente suena muy interesante su historia, pero ya me está contando de 2 generaciones y solo necesito saber si hay alguien que pueda tomar la pensión Buendía. Mira las fotografías a tu alrededor. Esa historia va más allá de lo que crees. ¿Todos ellos son Buendía? Cada uno de ellos. ¿Y él? ¿Quién es? Él fue Aureliano II, hijo de Arcadio, nieto de José Arcadio, bisnieto de José Arcadio Buendía. No tenemos mucha imaginación para los nombres, ¿verdad? José Arcadio Buendía siempre quiso dejar un legado. Si no era con su apellido, sería por su nombre. ¿Hicieron un legado tan grande? ¿Dónde están? Muchas tragedias pasaron en Macondo. Cuando llegaron los gringos, muchas personas llegaron en busca de un trabajo fácil. Horas y horas pasaron trabajando bajo el sol y a duras penas ganaban para la comida. Tarde o temprano sucedería lo que los gringos más temían. They're talking about unions. You know the higher ups won't like that at all. So what do you propose we should do? Well, I know some friends that might help. Mr. Smith and Miss West. Are you sure about that? Compañeros, tenemos que cerrar el plantío. Tranquilos, amigos, todo está bien. Tan solo es un cambio de operaciones. Now mis compañeros les van a decir dónde se van a quedar. Tres mil personas en total murieron esa tarde. La empresa le dijo a las familias que se habían mudado. A nadie pareció importar. ¿Gustas? No. Como quieras. Eso es horrible. Y eso no fue todo. Después de la matanza, llegó la lluvia a limpiar la sangre.
¿Otra vez con esos viejos pergaminos? Yo sé que hay algo más. José Arcadio Buendía no estaba loco, simple y sencillamente no supo ver lo que tenía enfrente. José Arcadio Buendía fue colgado bajo un árbol. Si ese no es el concepto de loco, entonces no sé qué es. Gracias por la comida, espero poder acabármela antes que las hormigas. Si la lluvia me deja salir, te traeré vinagre. Aureliano Babilonia nació fuera de Macondo y nunca supo que era un buen día. Tal vez por eso no intentó seguir el legado. Al final de cuentas, lo que Úrsula siempre temió se volvió realidad. Y del incesto nació un niño con cola de cerdo. ¿Qué? Lo que Aureliano Babilonia leyó en esos textos profetizaba el fin de los Buendía y de Macondo. O eso pensó. ¿A qué te refieres? Bueno, nunca terminé de escribirlos. La muerte me alcanzó antes de terminarlos. ¿La muerte? O sea, ¿estás aquí conmigo? ¿Cómo? La vida toma muchos giros a veces, Arturo. A veces el mejor camino no es el más rápido. Pero el pasado no es lo que importa. Lo que importa es el futuro. Como dije antes, Macondo no es un lugar que puedas encontrar. Macondo te encuentra. Tú eres el futuro de Macondo. Tú eres el último Buendía. Y tu historia comienza ahora.